Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Bienvenidos a nuestro espacio de arte. En A Coruña puede admirarse estos días una exposición muy original. Obras de autores claves en la historia del arte como Braque, Matisse, Goya, Mondrian, enfrentados con los vestidos de Yves Saint Laurent, a los que inspiraron. La Fundación Caixa Galicia dedica una retrospectiva a uno de los creadores más influyentes del siglo XX, Yves Saint Laurent, conocido por sus saharianas, blusas transparentes y su hasta entonces nunca visto el traje pantalón, una prenda que en su momento fue prohibida en los locales exquisitos como el Savoy de Londres. Hoy vamos a hablar de la alta costura como disciplina artística y para ello contamos con un gran experto en la materia. Esta noche nos acompaña Román Padín. Román Padín Otero nació en Vilagarcía de Arosa, pero es ciudadano del mundo. Reside en Compostela, en donde estudió Derecho. Más tarde realizó un máster en Administración de Empresas y en la actualidad está trabajando en un ambicioso proyecto de investigación sobre la influencia del arte en la fotografía de moda, que será su tesis doctoral en Bellas Artes. Padín está considerado uno de los mejores críticos de arte de Galicia y es colaborador de Arnots, Arts, el suplemento cultural El Mugalari, Faro de Vigo y otras publicaciones, además de diversos festivales de música. Es animador cultural y viajero por todos los continentes. Es además colaborador habitual del grupo Correo Gallego, en donde mantiene una sección semanal de crítica de arte. Participa en tertulias de Correo Televisión y es autor de una nueva serie de sagas familiares, orientadas a descubrir para los lectores del Correo Gallego las más destacadas familias de la alta burguesía gallega del siglo XX. Diseñador de joyas, sus piezas se han exhibido en la Galería Azog, Trinta y Catusa Plateros. Hola Padín, te saludamos en esta casa, que es la tuya. Buenas noches, ¿qué tal, cómo estás? Estupendamente, y es un honor tenerte con nosotros. ¿Qué hace un licenciado en Derecho, máster en Economía, hijo de empresarios, metido tan de lleno en el mundo de la moda, del diseño y del periodismo? Bueno, yo creo que uno acaba trabajando un poco en lo que la vida lo coloca, ¿no? Entonces, realmente, yo siempre he tenido mucho gusto por estas personas que tienen una trayectoria muy directa, ¿no? Que se licencian en Derecho, hacen notarías y son notarios. A mí la vida me hizo tener una trayectoria errática, diría yo, y he tenido una proyección profesional cizagueante y gracias en gran medida al grupo El Correo Gallego me he ido ubicando en la especialidad de la crítica de arte y con gran interés hacia el mundo de la moda, porque la moda no deja de ser la forma de expresión artística más amplia de cuantas nos acompañan en la cultura del siglo XXI. Es una forma de creación que pueda alcanzar una multiplicidad de compradores o de personas que pueden estar interesadas en ella y se convierte, por tanto, en la representación de la democratización de la cultura de una manera más amplia. Y yo creo que por eso me ha interesado especialmente estudiar la moda, vestirme a la moda y... Pero no ser esclavo de ella, ¿no? No, esclavo de nada, ¿no? Yo creo que la libertad ante todo, la libertad ilustrada, el conocimiento, el estudio, da una libertad y da al hombre y a la mujer una capacidad para enfrentarse al mundo con solidez. Y el placer de dedicarte a una pasión, porque como te gusta y como lo vives. Sí, es una pasión compartida, ¿no? Porque la tuya también es una pasión por el arte muy, muy grande y eres una gran especialista también. Sí, yo me siento afortunado realmente de poder dedicarme al arte. Mis padres eran coleccionistas, ahí se inició mi interés por el arte. Desde pequeñito, cuando viajaba, visitaba museos. Yo decía que lo que más me gustaba era visitar museos con las bolsas de las tiendas que acababa de visitar o ir a las tiendas de compras o para mirar con los catálogos de las exposiciones que acababa de visitar. Entonces esto es algo que siempre me ha acompañado. Siempre me ha pasado desde muy joven comprando libros. María Corral, la comisaria y crítica de arte,
siempre subraya esto, que se pasó toda su vida comprando libros y estudiándolos, claro. Sí, sí. Entonces esto es muy importante y a pesar de no tener una formación específica académica en arte, bueno, pues mi conocimiento en arte es mayor que en derecho, sin duda. Sí. Y amplio. Y ahora nos vas a demostrar un poquito en la entrevista. Retrospectiva impresionante que la Fundación Caixa Galicia dedica a Yves Saint Laurent, uh-huh. el inventor del smoking para mujer, el creador del concepto prêt-à-porter, el que introdujo el pantalón en el atuendo femenino. Además de estos estilos, de esta prenda, ¿qué destacarías a nivel estilístico del uh-huh. creador? Bueno, en mi opinión personal, en mi approach subjetivo, que creo que está fundado en las opiniones de muchas personas especializadas en moda, Yves Saint Laurent es el creador de moda más influyente del siglo XX. Y al decirlo de esta manera se puede resumir que es el creador más influyente de la historia de la moda. La historia de la moda tal y como la concebimos hoy. El lujo ha existido desde siempre, desde las cavernas, pero la forma de representar el lujo a través del vestido, y sobre todo a través del vestido femenino, es una invención que arranca de mediados del siglo XIX en la época del imperio de Napoleón y Eugenia de Montijo. Napoleón III y Eugenia de Montijo. En esa época, el ascenso de la burguesía y el desarrollo de las industrias textiles facilitan el que se cree el concepto de moda tal y como lo tenemos hoy en día. El primer couturier de la historia es Worth. Worth viste a la emperatriz y a otras muchas mujeres destacadas. Entonces, este podría ser el fundador del concepto de la costura tal y como la entendemos hoy. Después de él vino Poiret, vino Chanel, que es la que inventó la mujer cómoda y vestida con sport y con telas de jersey. Elsa Schiaparelli, la creadora surrealista, tuvo mucha relación con el mundo del arte. Pero sin duda, en la segunda parte del siglo XX, a partir de la revolución creada por Dior con su New Look después de la Segunda Guerra Mundial, el gran continuador, el que retoma... Además continúa la línea de Dior, efectivamente. Efectivamente. Pues el gran continuador, el gran creador, el gran inventor es Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent toma un premio junto con Karl Lagerfeld, son los dos elegidos por el sindicato de la lana como finalistas de un premio para el diseño de un vestido femenino a finales de los años 50. Y Saint Laurent queda ganador y Karl Lagerfeld queda finalista. Karl Lagerfeld es el actual diseñador de la casa Chanel. Inmediatamente le presentan a Christian Dior, que está en la cresta de la ola en ese momento, y Christian Dior lo contrata como asistente. Es una cosa curiosa. Con 21 años. Con 21 años, sí, efectivamente, sí, sí, sí. Muy joven. ¿Tú sabes los datos? Un niño le llamaban el principito. Esto es. A veces era muy delgadito. Sí, menudito. Muy menudito, sí. Y muy frágil. Entonces, inmediatamente, Dior lo contrata como asistente y hay una cosa que es curiosa en cuanto a la biografía de Christian Dior y es que es un imperio de la moda que ha trascendido mucho, pero que duró muy poco tiempo en la persona de Dior. Dior trabaja apenas 10 años diseñando y dirigiendo la casa porque fallece de un ataque al corazón de una manera repentina. Entonces, en ese momento, Yves Saint Laurent, que era el primer asistente, es nombrado director de la casa Dior. Trabaja como director de la casa Dior con un éxito increíble. Continúa la línea trapecio. Uh-huh. Y la corta, ¿no? Corta, esto es. Porque yo al principio, con lo que hizo, con lo que consiguió la fama, con esta que llamaban la colección Corolla, que fue llamada New Look por una periodista norteamericana, era volver a dar fantasía y opulencia después de la escasez del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces hacía estas faldas con inmensas cantidades de tela, con la cintura muy ajustada, volvió a poner el corsé femenino y hacía que los sueños se convirtiesen en realidad, el sueño de haber dejado la guerra atrás. Poco a poco, la forma de trabajar de Christian Dior era crear una silueta nueva en cada una de sus colecciones, de otoño-invierno y de primavera-verano. En el momento en que empieza a trabajar Yves Saint Laurent como asistente de Dior, ya la silueta está mucho más sencilla y ya se conoce esta silueta trapecio que luego continúa también Yves Saint Laurent al frente de la casa Dior. Y lo que ocurre es que tras unas cuantas colecciones creadas por Yves Saint Laurent para Dior, es llamado a filas. Y al volver de cumplir su servicio con las fuerzas militares francesas, se encuentra que su puesto en Dior ha sido ocupado por otro diseñador. Y después de superar
una depresión a la que es muy dado y a la que nos tiene acostumbrados el público de a pie, conocemos a través de la prensa. ¿Sí? Un gran depresivo que no pudo estar aquí en la presentación, sí. Debido, supongo, a una de sus grandes... No lo sé, puede ser. Desde luego lo que sí tiene es una característica de una personalidad, San Laurent, un poco prustiana. Proust, uh-huh. Marcel Proust, el escritor francés, es un personaje de referencia en la forma de enfrentarse a la creación artística, uh-huh. para Saint Laurent. Y Proust, es sabido, que también era una persona con una inestabilidad emocional, uh-huh. evidente. Quizás Saint Laurent se encuentra muy cercano a Proust porque él también está siempre navegando. Sí. Y tan cercano que alguna de sus viviendas la tiene con homenajes a los personajes de las, sí. de las novelas de Proust, uh-huh. prusianas. Eso es. Una vez que Saint Laurent creó su casa en el año 1961 junto a Pierre Bergier, se tuvieron una evolución económica muy favorable, entonces crearon varias casas, una en París, otra en Marrakech, y tiene una casa muy bonita en Normandía. Uh-huh. Y la casa de Normandía está decorada, en las distintas habitaciones, cada una con un homenaje a uno de los personajes de La búsqueda del tiempo perdido, La búsqueda del tiempo perdido y el tiempo reencontrado, sobre todo, Le temps retrouvé, que es como su libro fetiche. Entonces hay pues una habitación dedicada a Swann, una habitación dedicada a los Grefoye, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y decoradas, eso sí, con magníficas obras de arte de pintores del siglo XIX. O sea, que literatura y también el cine, ¿no? ¿Cómo? O sea, como diseñador de Marlene Dietrich, de los modelos que hemos visto en muchas de sus películas y de otras actrices muy conocidas. O sea, ¿cuál es la vinculación de Yves Saint Laurent con el cine? Sí, bueno, pues muy grande. Yves Saint Laurent, tal y como se puede ver en la exposición de Caixa Galicia en La Coruña, que es una exposición monumental. Sí, de la que vamos a hablar. De la que vamos a hablar inmediatamente. Tiene mucha inspiración y mucho diálogo con obras de arte plástico de soporte en pintura, en dibujo, en arquitectura o en escultura. Y tiene también una gran inspiración en, como es un hombre muy moderno, muy contemporáneo, tiene una gran inspiración en otras formas de expresión artística. Entonces, la literatura, el cine, el cabaret, el music hall, el ballet, han sido siempre unas fuentes de las que Yves Saint Laurent bebe a la hora de inspirarse para crear sus modelos. No solo crea modelos para grandes celebridades del cine como Catherine Deneuve o grandes celebridades del music hall como Sissi Jean-Mer, que es la mujer de Roland Petit, una excelente bailarina, sobre todo muy conocida en Francia, sino que también a partir de sus imágenes, de sus efigies, crea modelos. Fue a finales de los años 90 que hizo una gran colección de alta costura que se llamaba Les Hommages d'Yves Saint Laurent, los homenajes de Yves Saint Laurent. En esta colección hizo un vestido que homenajeaba a distintas damas y creadores del celuloide, etc. Entonces había un vestido dedicado a Paloma Picasso, la hija del pintor, otro vestido dedicado a Marilyn Monroe, uh-huh. que era el típico vestido de Marilyn, es decir, de paillette bordado en tejuela o en tubito de cristal, con el cuello en V y la espalda al aire. Había un vestido dedicado a Marlene Dietrich, que era un sastre, un smoking, que era la efigie un poco masculina que tenía Marlene Dietrich. O sea que, es decir, es un apasionado del cine, lo conoce muy bien, y es un apasionado de los medios audiovisuales y los transmite con mucha facilidad a su línea de costura y de prêt-à-porter masculina y femenina. En la exposición vemos todos los movimientos artísticos contemporáneos de las vanguardias artísticas. ¿Cómo vemos reflejado el cubismo o cómo homenajea Yves Saint Laurent al cubismo? El cubismo es como el gran movimiento renovador de la estética artística a principios del siglo XX. Entonces, nos sorprende que a una persona de la sensibilidad de Yves Saint Laurent le llame la atención. Y le llama la atención sobre todo a través de Georges Braque, el pintor, y de Pablo Picasso, el pintor. Lo que hace es crear unos vestidos con una paleta de colores que está muy inspirada en la paleta de colores que solían utilizar los pintores cubistas
y en otras ocasiones crear unas capas de unos colores neutros sobre las que se hacen bordados en la casa Lesage, que es una casa tradicional de bordados en la alta costura francesa, reinterpretando cuadros, bodegones, efigies de contenido cubista. No son copias exactas, sino que son recreaciones. Y esta, en mi opinión, es la gran virtud de Yves Saint Laurent cuando dialoga con obras de arte plástico. Quiero decir, cuando se menciona que un modisto, una modista, un couturier, se inspira en una obra de arte, de pintura, de escultura, de arquitectura, parece que la obra de arte está ahí arriba y el modelo está aquí abajo. En el caso de Yves Saint Laurent y de otros creadores, pero especialmente en el caso de Yves Saint Laurent, cuando él se inspira en un cuadro cubista, como el movimiento al que nos estamos refiriendo, por ejemplo, de Pablo Picasso, ocurre que el vestido que sale del talento de Yves Saint Laurent se convierte automáticamente en algo de un valor estético, de un valor plástico, tan elevado como en la propia pintura. Es decir, es una magnífica representación de las artes aplicadas en el terreno del textil. Entonces, a mí por eso me parece el creador de referencia en el siglo XX, y si alguien se fija con detenimiento en cómo están hechas cada una de los vestidos que salen en las colecciones de costura, que ahora se pueden ver en La Coruña, en la exposición de Caixa Galicia, se dará cuenta de lo acertado que es el nombre que la Caixa Galicia, junto con la Fundación Yves Saint Laurent Pierre Vergier de París, ha elegido para esta exposición. La exposición se llama Diálogos de Yves Saint Laurent con el arte. Es porque es un auténtico diálogo. Hay un auténtico diálogo. Sí. Además, muy fácil para el ciudadano de a pie, ¿no? Porque vemos, ahora estamos hablando de Braque, entonces vemos elementos que caracterizan su obra, ¿no? Como las guitarras, el papel de periódico, de Picasso. Ahí tenemos los rombos de las famosas figuras de arlequines. Y entonces, bueno, es fácil para el público de identificarse con el... Con la moda, o sea, con el vestido. Vamos a, dentro de todas las vanguardias que ha ido barajando a lo largo del tiempo, ¿cómo repercute el arte africano en su obra? ¿Qué interés despertó? El interés que despertó para todos los artistas coetáneos de Picasso y continuadores. Claro. Pero en Yves Saint Laurent, ¿cómo se ve? Sí, hizo unas colecciones a mediados de los años 60... que estaban inspiradas en el arte africano. Picasso, en este caso, que es el artista que hemos mencionado inmediatamente, era coleccionista de piezas de arte africano. Los cubistas descubrieron el arte africano para Occidente y para el mundo desarrollado a principios del siglo XX. Y parece que ubicuamente Saint Laurent lo redescubre al momento en que empieza a aplicar el arte cubista en su creación textil. Cuando toma la inspiración en las figuras africanas, crea una cosa que nunca jamás se ha vuelto a ver en, claro, en el vestido. Además, el material con la rafia, que era una novedad. Y el lino. Porque hace unos vestidos que son propios de la época de los años 60, porque son trapecios, muy sencillos de estructura, con la manga sisa, con el escote redondo, muy fáciles de poner, pero a la vez de unas texturas y de una calidad en las cuentas de colores que utiliza para realizar pues las pecheras y las espaldas, que casi recuerda a estos collares que llevan las mujeres en las tribus africanas, o utiliza la rafia para hacer las faldas, o utiliza unos conos que son absolutamente singulares, adelantándose en el tiempo durante casi 30 años a Jean-Paul Gaultier, que es quien los utiliza a principios de los 80, unos conos en los vestidos femeninos, y unos collares altos, pero muy favorecedores, como los que luego en su día utilizaría Jean Galliano para las primeras colecciones de alta costura para Christian Dior. Y es muy bonita cómo está planteada en la exposición de La Coruña la relación entre estas figuras africanas, que son sobre todo bajorrelieves, altorrelieves y figuras exentas, esculturas, con los vestidos, porque casi se han elegido unas figuras que tienen la misma estructura que los propios vestidos de Saint Laurent. Entonces es muy bonito. Y hay una cosa que es espectacular, que son los tocados de pasarela, básicamente, que completaban los vestidos para los desfiles de costura o para las sesiones fotográficas. Son unos tocados muy largos y muy vistosos, que casi hace que las mujeres que los llevaban, las modelos como Katusha, Belushka y otras, parecieran figuras mitológicas de la selva africana. Es muy bonito. Y
tú que estás acostumbrado a viajar por Europa adelante, que participas de todos los desfiles, de todos los museos, o sea, que el montaje de esta exposición de Caixa Galicia es realmente fabuloso con respecto a otras. A ver, siendo gallego, a lo mejor esto suena a mucho, ¿no? Pero yo me atrevo a decir que es probablemente la exposición más importante de moda que está ahora mismo visitable en Europa. Y mirando atrás, es probablemente de las más importantes que se han hecho en la historia del vestido en todo el mundo. Por lo siguiente, porque la relación, el diálogo entre las piezas singularísimas de alta costura de la colección Yves Saint Laurent Pierre Vergé de la Fundación homónima en París, tiene un valor incalculable, son muy difíciles de trasladar. Y están puestas en relación con obras que distintos prestatarios, claro, museos de todo el mundo han cedido para esta ocasión. Entonces, no solamente podemos ver puestas en diálogo los vestidos con obras propiedad de la colección de Caixa Galicia, como sus Picassos, sino que también se han traído caprichos de Goya, porque hay una parte muy española, no solo por Picasso. Vamos ahora a comentar, que se pueden ver en relación del vestido con las obras de Goya, las esculturas africanas con las colecciones africanas, las piezas de arte pop con los vestidos pop. Entonces, es muy interesante para el visitante ir a la sede de Caixa Galicia y ver el universo nuevo que se descubre al acercarse a la capacidad creativa de Yves Saint Laurent, puesta en esta relación tan sencilla que tú destacabas antes con las obras de arte. Porque todos conocemos cómo son los arlequines de Picasso, y no hay nada más fácil que verlo luego en una falda diseñada por Yves Saint Laurent. Y todos conocemos cómo es un cuadro cubista, y no hay nada más bello que verla luego reproducido en una capa de noche de fantasía, bordada con lentejuelas y paillet, o realizada en patchwork. Sí. Por citar a otros, bueno, a Van Gogh, porque claro, no nos vamos a detener en todos los famosos girasoles y lirios que en su momento causaron una revolución en esas chaquetas, ¿no? Sí. Porque eran un poquito llamativas de más, ¿no? Sí. Son unas chaquetas espectaculares, es decir, una de las, tú comentabas al principio, una de las innovaciones de Saint Laurent, el smoking femenino, la sahariana y otras cosas, pero hay una cosa que caracteriza muchísimo el estilo Saint Laurent, que es el traje de fiesta realizado a base de una chaqueta de fiesta, con el cuello redondo, manga larga, unos botones llamativos y luego un pantalón o una falda. Cuando hizo las primeras chaquetas de fiesta, eran normalmente de satén y estaban bordadas, llevaban en ocasiones frases de Jean Cocteau, bordados como soles, que también eran evocaciones a Cocteau. Esto era en los años 80. Yo recuerdo en una ocasión en el Museo Picasso de Antibes que pude ver bajándose del Nabila, aquel multimillonario que había, Khashoggi, que estaba muy de moda en los años 80, con su mujer y dos de sus hijas, vestidas con las chaquetas de los girasoles y de los lirios que acababan de comprar, que luego salieron en el Ola y todo lo demás, y fue un recuerdo absolutamente espectacular. Trabajo de meses por la cantidad la pedrería que lleva, o sea, las incrustaciones. Eso es. Las chaquetas están absolutamente recreando los cuadros de Van Gogh o de otros grandes creadores en los que se inspiró. Y lo que ocurre es que es una singularidad, que el trabajo de manufactura tan enorme que tiene por parte de la Casa Lesage, que es nuevamente quienes son los bordadores, hace de la chaqueta un objeto único, claro, y singular, parangonable a la calidad artística de la obra de arte pictórica. Es decir, no solamente una reproducción de la imagen del cuadro en una chaqueta, no. Es la reinvención y la recreación de una pasión por el arte en otra pieza de artes aplicadas que cobra una singular importancia. Fernand Léger, Matisse también está muy representado, otro de los grandes creadores de las vanguardias artísticas, del movimiento fauvista. ¿Cómo vemos a Matisse? Y bueno, no nos vamos a detener en todos, que tendríamos hasta pasado mañana. O Fernand Léger, sí, con las máquinas, o resaltar alguno más, ya para sí, el op art, Wesselmann. Está muy bien cómo Saint Laurent se acerca al pop art en los años 60, que es lo que es un hombre muy contemporáneo, que sabía muy bien lo que estaba pasando en la vanguardia neoyorquina, con Warhol, que lo retrata,
pues hace estos cuadros que están inspirados en el arte pop. Entonces es una colección novísima y revolucionaria, porque lleva la costura a la calle, la alta costura a la calle, eso por un lado. Y luego, en su relación con Matisse, no solamente se puede ver cuando, por ejemplo, él reproduce el retrato de la dama vestida de azul, que es un vestido azul que tiene unos volantes blancos, que él lo recrea en textil sacándolo del cuadro, sino que toda la paleta de las colecciones de costura de Saint Laurent está muy inspirada en la paleta cromática de los cuadros de Matisse. Las perfilaciones en color negro, con los colores básicos, que normalmente en Matisse vemos un naranja muy fuerte junto a un verde veronese, junto a un violáceo o junto a un azul ultramar. Luego son las combinaciones que vemos en los conjuntos de día de Saint Laurent, cuando pone una chaqueta de antecolor caldero con unas botas verdes, con un bolso rosa y con un fular con un estampado, y funciona. Y es el único que consigue hacerlo y que eso sea elegante. Sí. Y entonces ahí se ve lo bueno que es la pasión por el arte para tener una conciencia estética. Es fundamental. Y mira, y funciona cuando se inspira en los navis, porque ya es difícil darle luz a una pieza, o sea, a una vestimenta. Sí. Entonces yo creo que con el movimiento, con los navis, con Pierre Bonnard, que es el cuadro que lo inspira, yo creo que ahí es fabuloso, ¿no? Sí. Crear la luz, el efecto de luz y esa especie de mosaico, ¿no? De colores, de tonalidades diferentes, y bueno, que luzcan casi como una verdadera estrella. Sí, absolutamente. Román, recién llegado de la pasarela Cibeles, ¿cómo ves la moda española en el contexto internacional? Un poquito para salir de la exposición de Coruña. Es difícil, porque la exposición de Coruña es tan apasionante. Yo recomiendo a todo el mundo que haga colas y colas y colas, sí, para verla. Es la mejor exposición que se puede ver ahora mismo. Bueno, la pasarela Cibeles tiene algunos diseñadores muy interesantes, que yo creo que vale la pena solamente por ellos asistir a ella. Por ejemplo, Miriam Ocariz es una diseñadora maravillosa que presenta sus creaciones en Cibeles, y que además luego es una creadora que comercializa en tiendas selectas sus creaciones. Carlos Díez es otro creador que también lo hace. Está la gallega Quina Fernández, sí, que ya es más... Y que llevas el pantalón de Carlos Díez. Llevo un pantalón de Carlos Díez porque es no amigo, pero tengo relación con él y con todo mi grupo de amigos en Bilbao, y bueno, me gusta especialmente. Entonces, yo creo que es un evento de pasarela que se debe mantener, pero es curioso que con toda la trascendencia mediática que tiene Cibeles, no están representados en Cibeles aquellos que conforman el grueso del sector textil en España. Luego quiero decir que realmente se trata un poco de un escaparate artístico en donde la mayoría de los desfiles no lo son tanto. Entonces, no estaría mal que los diseñadores optasen entre o hacer cosas más espectaculares que luego nunca van a llegar a la calle, o hacer cosas que sean más de llevar a la calle y que tengan un respaldo por parte de la industria. Porque si no, es curioso que tengamos los escribimos en prensa tanta preocupación por Cibeles dos meses al año o dos veces al año, y que luego no sean diseñadores que tengan una repercusión en el mundo del comercio, que es realmente de lo que se tendría que tratar. En otros países, como en Francia, las grandes casas con grandes creadores son luego las que venden mucho, ¿no? Dior en Francia, Thierry Mugler en los 80 también, era muy espectacular, pero luego tenía una trascendencia comercial, o en Nueva York, Carolina Herrera, que luego vende tanto, ¿no? Entonces, pues eso sería deseable, pero... Perdón, y volviendo al diseño, otra vez más, ha sido rompedor Yves Saint Laurent, el actual diseñador, porque vuelve con una estética un tanto minimal para tanto estampado que vamos a ver, ¿no?, en la siguiente temporada. Sí. Bueno, la trayectoria de Yves Saint Laurent al frente de su casa fue desde el año 61 hasta el año 2002. En el 2002 se retira con un desfile espectacular, con portada en Le Figaro y en toda la prensa internacional. El desfile es tan bueno que lo puedes ver una y otra vez. Y le toma la antorcha Stefano Pilati. Stefano Pilati es un magnífico diseñador, aplaudido por todos los críticos de moda, desde el Herald Tribune hasta Vogue, hasta Vanity Fair, aplauden las cosas que hace. Recupera de una manera muy inteligente la esencia del estilo Saint Laurent, con anchos cinturones, bonitas faldas, las partes superiores de las chaquetas con unos cortes sencillos, con los hombros muy marcados, con grandes botones decorativos y con la paleta de color que comentábamos antes, inspirada en Matisse. Y en la última colección,
se ha inspirado en la bandera norteamericana y ha hecho unas cosas que son muy llamativas. Sí, asimétricas. Sí. Juega mucho con... Continúa, perdona. No, es que es eso. Son unas cosas asimétricas con muchos colores y hay unas prendas que son como muy emblemáticas de la colección, que son como unos chalecos hechos con las estrellas de la bandera, que es, bueno, es curioso, ¿no? Son tan nuevas que casi te hacen dudar de si son bellas o no, pero quizás a Saint Laurent en el momento, en los años 60, le pasara una cosa parecida. Bueno, Román, el tiempo apremia, nos hemos quedado, no sé, un poco de pasada, simplemente fotografía y moda, que sí, además es tu tema. Ha posado para Jean-Luc Sieff, Helmut Newton, ha hecho la colección, ha hecho las fotografías de muchas colecciones. Relación fotografía y moda. Bueno, es muy importante. Sí, es muy importante para toda la industria de la moda el diálogo que tienen con los fotógrafos, que son los que retratan la creación del creador, del diseñador. No todos podemos acceder a comprarnos un modelo de costura o un sastre inglés, pero todos podemos ver las fotografías en prensa. Entonces, realmente nuestro recuerdo va a ser aquello que el fotógrafo de moda nos transmite que ha hecho el creador o el couturier. En el caso concreto de Yves Saint Laurent, su relación con Helmut Newton nos transmite una mujer severa, rigurosa, con unos colores en blanco y negro que forman parte de uno de los discursos del universo de Yves Saint Laurent. Hay otro fotógrafo, que es Jean-Luc Sieff, que tiene mucha relación con Saint Laurent. Es el que crea la estética para el perfume Opium, es el que hace el retrato de Yves Saint Laurent. Otro escándalo. Un escándalo, muy revolucionario. Sí. Es el que hace el retrato de Yves Saint Laurent desnudo, en posición de yogi, para la publicidad de Opium, y hace una mujer elegante y fascinante dentro del universo de Saint Laurent. Y hay un tercer fotógrafo, que es Guy Bourdin, en el que luego se inspiró Madonna para hacer alguno de sus vídeos musicales, que es el que utiliza mucho para crear la colección rusa y las colecciones más coloristas, porque Guy Bourdin era un gran especialista en fotografía a color. Entonces es muy importante ser un buen diseñador y tener un buen fotógrafo con el que dialogar. Bueno, Román, pues no nos queda más tiempo, simplemente tres razones para que nuestros espectadores vayan a la Fundación Caixa Galicia de Coruña. Bueno, la primera porque el edificio es espectacular y ha recibido todos los premios que se pueden recibir. La segunda es porque Yves Saint Laurent es el mayor talento de la moda del siglo XX, es un maestro de la estética y la puesta en relación de sus modelos con obras de arte, propiedad en unos casos de una colección gallega como es la Caixa Galicia o de colecciones internacionales, merece la pena la visita. Y por qué ver el diálogo de obras de arte plásticas como la pintura y el dibujo con la moda, nos abre la vista, la visión hacia nuevas formas de belleza, que al final es lo que nos hará contentos en la vida, porque sin belleza y sin estética, pues no vale la pena vivir. Muchísimas gracias, Román. Gracias a ti. Las creaciones más destacadas del gran modisto Yves Saint Laurent de sus últimos 40 años, conversando con las obras de arte que las inspiraron. Saint Laurent busca inspiración en la historia, el arte y la literatura, con el smoking, el prêt-à-porter, sus aportaciones al vestuario para cine, sus famosos abrigos cruzados. Por liberar el cuerpo de la mujer y por el resto de sus creaciones, Saint Laurent se erigió en el pionero de una moda democrática, rápida y pensada para las nuevas generaciones. Sus creaciones se pueden y deben admirar en Coruña, en la Fundación Caixa Galicia. Allí les emplazo y aquí la próxima cita. Hasta entonces, feliz semana. Si tuviera sensibilidad de un artista, esto sería una obra de arte. Pero no es más que un anuncio de televisión.